Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a otro lunes de invención. Este lunes, como pueden ver, habrán visto anteriormente, hemos hecho una diana. Aquí está. Hemos hecho ese soporte para la diana. Las medidas, pues, pueden ser las que ustedes gusten. Yo lo he hecho de 15 centímetros por 15 centímetros, lo que medía exactamente la diana. Ustedes de igual manera lo pueden hacer más grande, más chico. Vemos aquí, un tiro, dos tiros, tres, cuatro tiros. Bueno, pues este pequeño invento mío, pues va muy bien. Le echo aquí abajo una estaca. Hay veces que salimos de cacería, hay que apuntar los rifles, no tenemos en qué apoyarnos o más o menos cómo apuntarlos. Entonces, pues esto va muy bien. Igual ahorita les voy a pasar las medidas a continuación, de qué tamaño es el palo, y más o menos cómo le he hecho, para que se den una idea, por si ustedes gustan hacerlo. Les digo, es muy útil. Van, lo clavan en el piso. Aquí en este caso lo clavamos aquí. Es como si estuviera en la tierra y pues tiramos para ya a la hora de salir a cazar tengamos bien apuntados nuestros rifles. Entonces ahorita a continuación vamos a dar la explicación más o menos de cómo lo hice. Está muy sencillo, me tardé yo creo como media hora en hacerlo. Materiales muy fáciles de conseguir y vamos por ello. Bueno amigos, si se han fijado, este consta de un marco principal. Se los voy a medir. Mide exactamente 17 centímetros de lado a lado. Este en medio le he dado 15 centímetros, este del fondo, y pues estos palitos adicionales que miden medio centímetro cada palito, cada uno mide medio centímetro. Entonces pues ese es el detalle, yo no me había fijado en eso. Le he tenido que poner dobles palillos aquí. Igual cada palillo de estos mide 4 milímetros. Si se fijan, le tengo que poner doble porque al momento que hacíamos esto, que la metíamos, no quedaba, se salía. Entonces pues tuvimos que hacer ese poco de improvisación. Digo, está muy fácil de hacer. De largo tiene exactamente 15 centímetros y 6 centímetros. Pues eso les digo, son de 15 centímetros por 17. Esto lo pueden hacer de la medida que ustedes quieran. Esto pues es, yo lo adapté para esta diana. Pueden ver, está pues muy fácil. La vas, la imprimes en el ciber, te cobran un peso. Si tienes impresora en tu casa, pues la haces en tu casa, te sale gratis lo de la hoja. Lo puedes hacer en una hoja más gruesa, tipo cartulina. También se pueden imprimir para que sea más resistente, pero esta hoja pues aguanta muy bien los golpes. De igual manera, el palo, la estaca pues, mide exactamente 60 centímetros. Como pueden ver aquí, le he puesto, si se alcanza a ver aquí la ranurita esta. La ranurita más o menos mide 3 milímetros, 2 milímetros, entre 2 y 3 milímetros. Aquí abajo le he hecho igual, le he puesto dos palitos pegados, eso les digo, con silicón, y es más que suficiente. Entonces, más o menos ustedes ya vieron, anímense a hacerlo en su casa. Aquí le he puesto unas pijas para madera, para agarrar esto, y este palito de aquí abajo, esto es lo que les digo, se puede quitar, lo hice para que se quitara. Ahí está, esto si queremos lo podemos poner aquí en el piso. Aquí ponemos en el piso, le ponemos su diana. Por eso les digo que es muy práctico. Es muy práctico. Se lo pueden llevar al campo, nada más se pueden llevar esto. Este simple pedacito se lo pueden llevar, o si ya quieren o si tienen más lugar, pues se pueden llevar
todo el juego completo. Este es para ponerse del piso. Si te quieres apuntar en el piso, le damos 1, 2 y se queda en paz. O con el palo, con la estaca. Yo aquí le he acondicionado este tornillo. Le he hecho un hoyo con un taladro. Le he puesto el tornillo y le he puesto cola loca. Se fija muy bien. Y además lo único que hacemos, si lo queremos volver a ensamblar, le damos vuelta. ¿Sí? Ahí está. Y ya queda listo. De más altura. Bueno, amigos, eso es todo por hoy. Recuerden, cada lunes estaré subiendo algún invento, algo que se me ocurra, algo que ustedes utilicen, me lo pueden decir en los comentarios. Sabes que hasta tal cosa puedo hacer para el otro lunes. A lo mejor voy a hacer una diana de esas que sean tipo plegables, o sea que en cuanto la tires le jales a un hilo y se vuelva a levantar, y así no te tienes que ir hasta donde estés a 20, 25 metros a levantarla, simplemente con un hilo jalarla y volverla a levantar. Entonces eso ha sido todo por hoy, espero que les guste. Cualquier cosa déjenmela en los comentarios. Si no me has entendido algo, déjamelo, yo con gusto te lo explico. Y pues en sí eso sería todo. Gracias por ver el video. Recuerden suscribirse. Suscribiéndose me apoyan a seguir haciendo más videos. Y pues nada, eso es todo. Muchas gracias y hasta la próxima.